Cuando tú quieras, Carmen, podemos empezar. Vale, cuando tú me digas que ya ha entrado la gente y tal. Ah, ya, si lo veo aquí, hay 11 personas. Exacto. Tres Pues ya, sí. ya cuando quieras, ya están todos, han entrado en la Vale, sala. vale. Pues entonces empiezo ya. Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Biomedical Lectures Valdecilla y Iribal. Me gustaría presentaros a Esteban Rodríguez Sánchez, que es el director general o CEO de Biofabri, del grupo Sendal, y que nos va a hablar hoy de proceso de desarrollo y fabricación de vacunas, un tema yo creo que muy actual y muy, muy importante en la era en la que estamos ahora mismo. Y quiero presentarle diciendo que Esteban Rodríguez es licenciado en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y su primer contacto con el mundo académico fue como profesor precisamente del Departamento de Patología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Pero sí, él siempre ha estado vinculado al mundo de la empresa, en general de las vacunas, fue responsable del grupo Cooper-Celtia, ha sido director general luego de Cooper Vallehermoso y director general también de Cooper-Celtia y director general y ya consejero de Cooper-Celtia Veterinaria hasta que en 1993 surge CZ Veterinaria, que en realidad luego se llamó CZ Vaccines. Posteriormente este grupo incorpora o se incorpora desde el sector de veterinaria al sector de la medicina humana y adquiere la planta de AstraZeneca en Oporriño y ya es cuando se constituye Biofabri SL, del que es consejero y responsable de actividades. Además, es uno de los 22 vocales del Comité Científico Asesor del Consejo de Investigaciones Científicas y tiene publicaciones, evidentemente, en el campo, en NPJ Vacunas, en Lancet y en otros, y en otras publicaciones, sobre todo bastante ligadas a lo que es el proyecto de la vacuna MTVAC de tuberculosis. Además, Biofabri es la empresa que va a producir las vacunas COVID-19 del Consejo de Investigaciones y también se va a encargar de la producción del antígeno de Novavax, que será una de las siguientes vacunas contra COVID que esperamos tener en breve en el mercado. Es un placer. Hace poco que nos conocimos en un foro ADECA, y he tenido la suerte de que aceptara nuestra invitación. Así que sin más, doy paso a Esteban que nos va a hablar de proceso y desarrollo en la fabricación de vacunas. Cuando quieras, Esteban. Bueno, pues buenos días y muchas gracias, Carmen, por la invitación. Cuando recibí la invitación, Carmen me decía el interés que había sobre cómo comentar, cómo contar, cómo es un proceso de diseño y producción de una vacuna para ensayo clínico. La que vale para ensayo clínico luego es la vacuna que se constituye como vacuna comercial. Me decía también, como tipos de vacunas que nosotros fabricamos y perdón, que es el teléfono, es un demonio. Vamos. Decía que también estaba interesada en que comentara algo sobre las vacunas que tenemos en desarrollo y luego también cómo van las ideas del ámbito científico sanitario, cómo pueden constituirse en un desarrollo clínico para que pueda constituirse en producto. Yo he tratado de hacer lo más resumido posible para poder tocar estos tres aspectos que Carmen me planteaba. En principio, debo decir que el desarrollo industrial de una vacuna, y especialmente para humanos, es un proceso complejo que requiere de personal altamente cualificado y que requiere también de una
infraestructura sofisticada y costosa. Por eso, entrar en el mundo de la fabricación de vacunas es un mundo que requiere la posibilidad de tener un gran mercado. Preparar una fábrica para hacer un número limitado de vacunas sería carísimo cada dosis de producción. Por lo tanto, tienes que tener un ámbito muy amplio para que ese gran número de fabricación de dosis reduzca el precio y pueda ser competitivo. En principio, lo que he preparado aquí es, para hacernos una idea, Biofabri es una compañía que es una de las compañías del grupo Zendal que tiene la que es CZ Vaccine, que es un complejo de fábricas de producción de vacunas. Luego Biofabri, que es la que maneja las vacunas de humana, Vetia, que maneja las vacunas veterinarias, y luego Petia, la de pequeños animales, Provisel, que se dedica a probióticos, y Biolactis y Cinereo, que comercializan estos probióticos y algunos productos farmacéuticos residuales de lo que heredamos de la compra a AstraZeneca. Por tener una idea, las instalaciones que tenemos en Porriño son, toda la parte de la izquierda es la que constituye CZ Vaccine y la parte de la derecha la que constituye Cinereo, en la que tenemos probióticos y los departamentos de desarrollo biológico y más de biológicos. Nuestro objetivo fundamental es el desarrollo de vacunas, porque estamos muy concienciados en que la prevención es el sistema más económico de protección de enfermedades. Lo que hacemos dentro de la compañía es dos grandes núcleos de negocio. Uno de ellos es la CMO. Nosotros fabricamos productos para terceras compañías. En veterinaria le fabricamos a las tres mayores compañías del mundo. Nosotros fabricamos productos de ellos y ellos las comercializan. Y el otro gran grupo de negocio que tenemos es nuestras propias vacunas. Nosotros desarrollamos nuestras propias vacunas que, como no tenemos red comercial internacional, las ponemos en manos de estas multinacionales y se venden en más de 65 países. Las capacidades que tenemos dentro de la fábrica, pues trabajamos con, bueno, nuestro negocio básicamente es biológico, el 95% de nuestro negocio son vacunas. Y trabajamos con virus, trabajamos con bacterias y trabajamos con cultivos celulares. Los procesos hacemos desde el escalado, la fermentación, centrifugación, todo lo que vamos a hablar a continuación de cómo se desarrolla una vacuna y cómo se lleva a la fabricación. Una pregunta es, ¿por qué estamos dentro de este negocio? Cuando en el año 1993 creamos CZ Veterinaria, a partir de la antigua Cooper Celtia, que era una joint venture entre una compañía inglesa, Wellcome, y una compañía española, Celtia, es porque ni Celtia estaba interesado en el negocio que teníamos aquí en veterinaria, ni Wellcome tenía interés en continuar con la joint venture. Entonces, el equipo directivo hicimos un management buyout y decidimos exclusivamente trabajar en producción de vacunas en el año 93. ¿Y cuáles eran las razones por las que decidimos ir adelante con la fabricación de vacunas? Pues había dos razones fundamentales. Residuos. Los residuos en animales son muy importantes porque los animales constituyen una fuente de alimentación humana. Por lo tanto, el residuo es muy importante. Y recuerdo que en aquellos años se hablaba de los famosos potitos italianos que hacían que en los niños le crecieran las tetitas. Había una sensibilidad social muy fuerte en torno a los residuos. Y como consecuencia del uso de antibióticos de forma masiva en animales, la aparición de resistencias. El problema más importante de salud pública probablemente sean las resistencias antibióticas. Y en producción animal, como consecuencia, los residuos.
Con lo cual, las vacunas son una de las medidas más poderosas y rentables para la prevención de enfermedades transmisibles, que no generan residuos. Y además, las vacunas no entienden de resistencias. ¿Y por qué estamos en el negocio de vacunas humanas y animales? Pues el 60% de los patógenos humanos son de origen animal. El 75% de las enfermedades infecciosas animales se pueden transmitir a humanos. Y el 75% de los patógenos emergentes tienen capacidad de ser multihospedador, es decir, tienen capacidad de infectar también a humanos. Durante estos años, los hitos más relevantes es que tenemos la planta mayor de producción de micobacterias del mundo, con una capacidad anual de más de 100 millones de dosis. Trabajamos en el desarrollo de la vacuna Entivivac, que es la vacuna que esperamos ponerla y que sustituya a la BCG contra tuberculosis, no solo en niños, sino en adolescentes y en adultos. Y hace años recordaréis en televisión todas las noticias en torno a la epidemia de lengua azul que asoló toda Europa. La lengua azul es una enfermedad transmisible por mosquitos y que produce en la economía animal unas pérdidas enormes. Pues nosotros desarrollamos una vacuna con los tres serotipos que había y fuimos los mayores fabricantes de toda Europa. Del 2008 a 2010 fabricamos más de 250 millones de dosis y además de ser los mayores fabricantes, contribuimos de una manera activa a controlar la epidemia y fuimos felicitados por países europeos, Alemania, Francia, especialmente España, en los que la vacuna nuestra era la única vacuna a utilizar. Somos fabricantes de la vacuna de Novavax al día de hoy. Nada tengo que comentar porque las noticias son más que evidentes en torno a la vacuna Novavax. Y producimos el antígeno para toda Europa. Fabricaremos también algunas vacunas con este antígeno, pero nuestra visión fundamental es generar el antígeno para los 200 o 300 millones de dosis que quiere Novavax colocar en Europa en este año y en los próximos años. Y estamos desarrollando dos vacunas contra el SARS-CoV-2 procedentes de patentes del CSIC. Una que es la del doctor Mariano Esteban y otra la DNA del doctor Vicente Larraga. Y ya, sin más, vamos a hacer un repaso sobre cuáles son las fases de desarrollo y diseño, es decir, cómo se elabora una vacuna para ensayo clínico y posteriormente cómo va al mercado. El primer punto que tenemos que tener en cuenta es la estructura de la molécula con la que trabajamos. Por hacer una breve comparación, he puesto la molécula de la aspirina y moléculas relacionadas con lo que son los virus, partes del virus o las bacterias. La gran diferencia es que son mucho más complejas. Las moléculas con las que nosotros trabajamos para generar el antígeno son muchísimo más complejas que lo que es una estructura química. En consecuencia, eso lo que genera es variabilidad, el riesgo de variabilidad. Fabricar un biológico lleva una cantidad de pasos tan complejas que la variabilidad es la lucha permanente que tenemos que tener para hacer una buena vacuna, una vacuna que pueda ser autorizada. Y en el proceso de desarrollo de una vacuna hay que tener diferentes aspectos, hay que tener en cuenta. La vacuna final tiene que ser consistente en cada uno de los lotes que se fabrican. Por consiguiente, para obtener esta consistencia hay que tener en cuenta varios aspectos. ¿Y cuáles son los aspectos fundamentales? Primero, caracterización de la cepa de origen. De la cepa de origen con la cual vas a elaborar la vacuna, tienes que preparar lo que se denominan bancos maestros y bancos de trabajo. Ese banco maestro permanecerá durante todo el tiempo que la vacuna esté en el mercado.
De modo que del banco maestro se hacen 500 o 1000 viales liofilizados y conservados a temperaturas bajo cero, y de cada vial del banco maestro se hace un vial, o sea, se hace una serie de viales que se llaman bancos de trabajo. De modo que imaginar que con el primer vial del banco maestro haces 500 viales de bancos de trabajo. Esos 500 viales de bancos de trabajo darán lugar a 500 lotes, pero el origen es el mismo, con el fin de tratar de evitar la variabilidad. El segundo punto que hay que tener en cuenta es la caracterización de la materia prima. Las materias primas que intervienen en los cultivos son, en general, materias primas que son suero bovino, son materias biológicas que también tienen su variabilidad. Por lo tanto, tienes que caracterizar las materias primas con las que vas a trabajar en el cultivo de estos gérmenes vivos. Tercer punto es la caracterización del banco de células, puesto que si la vacuna es vírica, lo que requiere es la fabricación de células en grandes tanques para infectar con el virus y que sean estas células las que repliquen al virus. Por lo tanto, las células llevan el mismo principio. Tiene que tener un banco maestro y luego los bancos de trabajo. El establecimiento de los controles durante el proceso. Cada paso en el proceso tiene que estar perfectamente documentado, especificado y con los correspondientes o procedimientos estándar de operaciones. Tienes que hacer la caracterización del producto final. Si el producto final tiene que estar perfectamente definido y cuáles son los controles de calidad que tienes que realizar a lo largo del proceso y del producto final. Y, finalmente, la validación de cada uno de los pasos del proceso. Es decir, cada paso que se da en el desarrollo tiene que ser totalmente validado. Y todo respetando lo que son las reglas y las normas de cumplimientos de GMP. A partir de la materia prima que ya hemos definido, que es lo que va a constituir el medio de cultivo y que tiene que respetar Farmacopea Europea, y con el banco de células, del banco maestro de células, que hemos dicho que ya tenemos caracterizada para el caso de que sea la vacuna sea vírica, o en el caso de bacterias, no necesita células, pero necesita exactamente igual el banco maestro, el primer paso es establecimiento del proceso de producción a escala laboratorio con vistas a que pueda ser posteriormente escalado industrial. Es decir, no es un proceso de producción a escala laboratorio de cualquier manera. Cada paso que tú estableces en el laboratorio, las personas que lo dirigen, y por eso decía que estamos hablando de personal altamente cualificado, tiene que pensar que cada uno de los pasos que está dando después pueden ser escalados de una manera industrial. El siguiente punto a tener en cuenta son los controles de proceso y del producto final. Tienes que hacer con el producto que has elaborado a escala laboratorio los test de seguridad en animales, test de potencia, de eficacia, también en animales, y los métodos de validación que se utilizan en cada uno de los casos. Tienes que estandarizar cada uno de los pasos del proceso de producción. Tienes que realizar las especificaciones precisas de cada uno de los pasos y los test de control que realizas. Y tienes que tener especial consideración en los procesos de validación de etapas, que son etapas clave en el proceso de producción, que son los métodos de esterilización de equipos y salas y la desinfección de equipos y salas junto con el proceso de inactivación. ¿Por qué? Porque estás trabajando con gérmenes vivos y no puede haber contaminación alguna. Todo el circuito de producción tiene que hacerse en condiciones de esterilidad. Por lo tanto, los métodos de esterilización de equipos y salas tienen que ser perfectamente validados. Y la desinfección de equipos y salas, exactamente lo mismo. Cuando la vacuna es inactivada, es decir, cuando no es una vacuna viva liofilizada, tienes que tener especial atención con el proceso de inactivación. Tienes que estar seguro y absolutamente seguro que si has hecho la inactivación, la has hecho
de todos los gérmenes que hay en el cultivo que has realizado. Y es la única manera de preservar la esterilidad, o en el caso de que la vacuna sea viva, no puedes decir que la vacuna es estéril, tienes que decir que es pura, puesto que estéril no es, algo crece, para evitar cualquier contaminación cruzada. Siguiente paso es la fabricación de lotes de producción, tanto los lotes técnicos como GMP. Este es el paso que habíamos dicho de laboratorio a la fábrica, a salas que están totalmente autorizadas bajo condiciones GMP para fabricar estos lotes de consistencia. Los lotes de consistencia lo que te indican es que, a pesar de la variabilidad que has tenido en los pasos anteriores, eres capaz de fabricar lotes dentro de una mínima variabilidad en los términos que determines, sea cantidad de proteína, sea cantidad de antígeno, cualquier especificación que tú le des a la vacuna, tienes que cada lote estar dentro de esos límites. Y luego, estudios de estabilidad del antígeno y del producto al envase final. Hay que prestarle especial atención a cuánto tiempo, una vez que tienes fabricado el antígeno y en qué condiciones lo tienes que almacenar, para que permanezca activo durante un determinado tiempo, puesto que cuando haces la valoración del antígeno y le das la potencia que tiene, eso es lo que te va a indicar el número de dosis que vas a fabricar la vacuna. Por lo tanto, tienes que conocer con exactitud cuál es la estabilidad del antígeno. Y a partir de todo ello se hace el dossier de calidad. El desarrollo clínico lleva las tres fases famosas que tanto escuchamos ahora y que todos conocéis. La fase 1, la 2 y la 3. Realmente, para seguridad, hay que hacerla ya en la especie de destino. Cuando vacunas humanas, obviamente en personas. La fase 1 es la que se hace con pequeño número de individuos, pero la seguridad se estudia en todas las fases de desarrollo clínico. En todas, la seguridad es un aspecto que se sigue viendo. Incluso cuando el producto pasó a la fase 3 y está en la fase 4 de comercialización. Lo estamos viendo ahora. Vacunas que están autorizadas, la vacuna Oxford, la vacuna Pfizer, todas se les sigue el rastreo de si hay efectos adversos, porque no es lo mismo utilizar miles de personas que millones de personas. Con lo cual, esos efectos adversos se pueden presentar en un determinado número que en miles no lo ves, pero en millones sí que lo ves. Por lo tanto, la seguridad se estudia hasta en la fase 4. En la fase 2 normalmente se hace la determinación de dosis. Se empieza a ver niveles de eficacia y se valora la dosis final que va a constituir la vacuna. Y la fase 3 es la eficacia de la especie de destino, que todos ya conocemos y que no me voy a entretener. Después de preparar el dossier que habíamos dicho de calidad en cuanto a cómo se fabrica la vacuna, tienes que elaborar el dossier de seguridad en base a los datos que has obtenido en las fases de desarrollo clínico y los datos de eficacia. Y con este dossier de calidad totalmente establecido, tienes ya que fabricar un mínimo de 3 lotes industriales consecutivos, que son los que se presentan en el dossier de calidad a las agencias reguladoras para obtener el permiso de comercialización. Y esto es lo que te va, estos 3 lotes consecutivos, es lo que lotes comerciales, son los que te va a determinar que el producto, esa variabilidad, ha sido capaz de controlarla y que la variabilidad está dentro de unos límites mínimos establecidos. Demostrar la consistencia de una vacuna es todo el conjunto de pruebas biológicas y fisicoquímicas realizadas durante el proceso de producción y en el producto final, que garanticen que todos los lotes comerciales producidos sean de la misma calidad que los utilizados cuando has demostrado seguridad y eficacia durante las fases clínicas. Obvio, pero eso obvio lo relaciono ahora con la primera lámina en la que enseñaba la estructura de la aspirina y la estructura de un virus o de una partícula vírica o bacteriana.
que es muchísimo más complejo. Por lo tanto, esto es a tener en cuenta. Y si vemos en un esquema cómo se hace la fabricación de una vacuna, pues partimos de los que llamábamos bancos maestros, bancos de trabajo, y se elabora la semilla de virus, de bacteria o de célula. Pasa al cultivo celular, si es una bacteria, se coloca en los tanques medio de cultivo y la célula y la bacteria que vas a reproducir, o lo que pones en los tanques son células, y creciendo las células, cuando has conseguido un nivel por centímetro cúbico suficiente y el que hayas determinado, entonces infectas con el virus, y al hacer la infección del virus, el virus se replica en las células o las bacterias crecen en el medio de cultivo. Y esto se llama el proceso de fermentación. Una vez que tienes la fermentación terminada, que ya has determinado el número de días que tienen que estar fermentando, temperatura, pH, R2, todos los parámetros que has determinado para la fabricación, para la fermentación, entonces pasa a los sistemas de inactivación en el caso de que la vacuna sea inactivada. Si por el contrario la vacuna es viva, pues lo que puedes hacer es proceso de purificación y ir a liofilizado. Si la vacuna es inactivada, pues entonces se hacen los procesos siguientes de purificación para tratar de eliminar de la parte activa del antígeno, eliminar todos los restos celulares o de medios de cultivo para que el producto final sea lo más puro posible. Una vez que tienes elaborado el antígeno, le calculas la potencia que tiene para saber esa cantidad de antígeno que has generado, a cuántas dosis daría lugar cuando elabores la vacuna. En los tanques de mezcla se pone el antígeno, ahí la mayoría de las vacunas inactivadas se van adyuvantes, y el diluyente. Lo colocas en los tanques, vas al envasado en estéril, lo etiquetas y sale al mercado. Como podéis ver, es muy sencillo. Pero esa sencillez, en el caso de las vacunas, voy aquí a hacer una pequeña salvedad. En este punto, en donde empieza el proceso de purificación, cuando termina, lo que se elabora aquí es el antígeno. Eso es lo que se recibe cuando tú fabricas una pastilla de aspirina. Recibes el ácido acetil salicílico. Cuando fabricas un antibiótico, recibes la amoxicilina. De modo que la fabricación de productos farmacológicos parten de una materia activa que reciben y hacen la elaboración de la mezcla y los procesos de envasado y de etiquetado. En el caso de los biológicos, todo este proceso es el que tienes que realizar en principio. Esa es la complejidad que inicialmente decía de fabricación de vacunas. Y a partir de aquí, pongo como ejemplo para, digamos, ilustrar un poco lo que me planteaba Carmen de cómo poder llegar ideas del ámbito científico, cómo se llevan a la empresa. Pues Entivivac es un ejemplo. Es un ejemplo de cómo se hizo. Por tener un poco de historia, la vacuna Entivivac es una vacuna viva de Mycobacterium tuberculosis. Y la historia comienza en 1993, cuando aparece un brote de tuberculosis resistente en España, que dio lugar a 114 muertes en un grupo de sidáticos. La cepa que se transmitía por aerosol y era enormemente contagiosa y patógena. Pero cuando esa cepa llegó al laboratorio de Zaragoza del doctor Carlos Martín, lo que apareció fue un Mycobacterium bovis. Y el Mycobacterium bovis no se transmite normalmente de persona a persona. Mycobacterium bovis es el que ha producido millones de casos de tuberculosis a través de la leche infectada de las vacas. El que se transmite por vía aérea normalmente es el tuberculosis, excepcionalmente el Mycobacterium bovis. Por lo tanto, al ver esta característica especial, Carlos Martín, lo que supuso es que se trataba de una cepa especial y decidió estudiarla. Y al observarla, vio
que efectivamente había una diferencia bien clara y demostrable, que era, y voy aquí a la columna en donde se bandea un Mycobacterium bovis y la cepa obtenida de este brote, en la que aparece aquí un gen que está sobreexpresado. Ese gen sobreexpresado se denomina gen FOP. Pues bien, el tema pudo quedar ahí y el doctor Carlos Martín igual pudo hacer una magnífica publicación, pero lo que tuvo es realmente una idea. Y la idea fue modificar el genoma de un Mycobacterium tuberculosis bloqueándole el gen que precisamente lo consideró como responsable de la patogenicidad y de la infectividad. Al bloquearle este gen, que lo hizo en el Instituto Pasteur con la doctora Brigitte Chiquel, en aquel entonces, estamos hablando de los años 94, 95, entonces todo esto estaba comenzando, lo de la posibilidad de bloquear genes, la ingeniería genética. Y la consecuencia de bloquear este gen fue que ese Mycobacterium tuberculosis con el gen bloqueado, pues estaba, era poco patógeno, no era patógeno, y por lo tanto habría la posibilidad de convertirse en una nueva vacuna. Posteriormente se le bloqueó el otro gen, el FAT26, porque en el consenso de Ginebra se determinó que para permitir una vacuna viva en tuberculosis tenía que tener por lo menos dos genes bloqueados para evitar lo que podría ser luego una regeneración de la propia bacteria. Con esa idea trabajó Carlos y en el año 2008 vino a nuestra compañía a proponernos si nos involucrábamos en el desarrollo de esa vacuna. ¿Y por qué Biofabri se involucró en la vacuna? Nosotros tenemos una experiencia de desarrollo de vacunas grande y vimos en esta cepa unas grandes posibilidades. Primero, porque era una cepa genuina, es decir, porque la MTBVAC es un Mycobacterium tuberculoso. Por lo tanto, si la BCG, que durante 90 años había protegido a niños inoculados y los había protegido contra la tuberculosis, ¿por qué una vacuna que fuera genuina contra el Mycobacterium tuberculosis no iba a tener más efecto? Era casi de sentido común. Entonces, era una característica que nos resultó muy interesante. La otra es que era una vacuna inteligente, porque, como sabemos todos, la tuberculosis es una enfermedad que no tiene parámetros inmunogénicos y que las vacunas inactivadas, todos los intentos que se han hecho de hacer vacunas inactivadas contra tuberculosis han fracasado. Por lo tanto, que fuera una vacuna viva nos parecía que era una vacuna inteligente contra esta enfermedad y que era novedosa. Es decir, no era una vacuna al que has cogido un germen y lo has inactivado o le has puesto... No, era por ingeniería genética, con lo cual tenía características de novedosa. Cuando empezamos el proyecto en el 2008, el número de proyectos que había para desarrollar una nueva vacuna contra tuberculosis eran de 700, aproximadamente unos 700 proyectos. Igual que ahora, cuando hablamos de vacunas de COVID, pues se dice que hay un total de 200 o 200 y pico proyectos. En aquel entonces había 700. Pues al día de hoy, la única vacuna viva en desarrollo clínico que está entrando en fase 3, que a finales de este año comienza la fase 3, es la MTBVAC. El resto de proyectos todos se han caído. Y es reconocida hoy como la alternativa a la BCG por parte de la comunidad científica. La vacuna, la micobacteria MTBVAC, que es un poco más pequeñita, y es la idea que decíamos, cómo pasó una idea, cómo pasó a constituir una vacuna. No me entretengo mucho más en este asunto, puesto que las fases de desarrollo que hemos hecho pues ha sido las de seguridad, primero en adultos, luego en niños, luego en adultos de África, luego en niños africanos,
determinamos la dosis y ahora que ya estamos con la determinación de dosis, que la tendremos decidida en los próximos meses, podemos comenzar la fase 3 de la vacuna en Tibiva. Por razones de urgencia, esta vacuna le concedió el EMA el entrar en el Prime Scheme. No me voy a entretener mucho, pero en el caso de esas de vacunas que entran en el Prime Scheme, la EMA solamente ha aceptado tres. En junio del 2016 aceptó la del ébola, en mayo del 18 aceptó la del virus chikungunya y el 29 de junio del 2018 la Entivivac contra la tuberculosis. En la actualidad, el sistema que tiene rápido el EMA para registrar una vacuna, para autorizarla, es lo que llama, lo que denomina el Rolling Review, que es ir enviándole toda la información que vaya generando para que al momento final puedan concederte o no la autorización. Quería comentar algo alrededor de otra vacuna que, basada en Mycobacterium tuberculoso, también estamos desarrollando, que es contra el cáncer de vejiga. Contra el cáncer de vejiga ha habido en los últimos años, y los que estén los médicos que traten de este tema conocen, el cáncer de vejiga, una vez hecha la resección y para determinados cánceres, se utiliza la BCG, que hemos tenido desde el año 2010 o 2012, pues ha habido falta de existencia. Esta falta de existencia es la que nosotros hemos considerado que podíamos trabajar, puesto que somos expertos en temas de micobacterias, podíamos incorporarla a nuestro catálogo de productos a desarrollar y fabricar para suplir esas deficiencias que ha habido. No, las pocas plantas, porque las plantas que se dedican a trabajar con micobacterias son muy pocas en el mundo, y ha habido incluso falta de suministro para la propia BCG en países pobres para niños. En el caso del tratamiento del cáncer de vejiga es muy delicado, puesto que el tratamiento del paciente es a lo largo de 12 o 16 meses, con lo cual no tener producto e interrumpir este tipo de tratamientos es un tema que considerábamos enormemente grave. Y por eso decidimos ir adelante. En este momento estamos en la fase final. Queríamos haber terminado los plazos que tenemos. En el 18 empezamos el desarrollo industrial, en el 19 comenzó la fase clínica con la intención de terminar en el año 20, el año pasado. Nada, tengo que comentar que el COVID frenó en todos los hospitales cualquier opción de continuar con la prueba, con lo cual queremos terminarla ahora en el 2021. Con las vacunas de COVID voy a hacer mención de las dos vacunas que estamos desarrollando. Una es la vacuna con el postvirus MVA, que es un virus, es el virus viruela Ankara, en la que el grupo de Mariano Esteban y Juan García Arriaza del Centro Nacional de Biotecnología le han incorporado el gen de la proteína S del SARS. Y en la prueba de ratones humanizados, pues claramente se ve cómo el comportamiento poniendo dos dosis es de 100% de protección si lo valoras por la pérdida de peso. Cuando pones una sola dosis, recuperan igual los ratones humanizados, y en el caso de supervivencia, pues los vacunados, tanto con una dosis o dos dosis, permanecen con 100% de protección ratones humanizados. Biofabri ha desarrollado totalmente la vacuna a partir de esta cepa y tenemos ya las preclínicas totalmente terminadas en ratones y en hámster, y comenzamos la fase clínica, las fases 1 y 2, de manera secuencial. Es decir, la fase 1, si va bien, continúa incorporando individuos para hacer la fase 2 con dos dosis. Queremos utilizar 10 elevado a 7 y 10 elevado a 8 para ver si con la dosis baja es suficiente el nivel de protección de anticuerpos neutralizantes que generamos, ¿no? Se presentó la patente,
se han realizado los estudios de monogenicidad y la previsión de fechas pues es que en el próximo mes de abril podamos presentar el dossier de registro a la Agencia del Medicamento y podamos conseguir la autorización para comenzar la fase 1 en mayo, de mayo y junio, la fase 2 de julio a octubre y la fase 3 de noviembre a febrero. Quiero anticipar también que el EMA está trabajando en la posibilidad de que se pueda autorizar una vacuna cuando demuestras que los anticuerpos neutralizantes que generas son lo suficientemente altos comparados con los que se generan con otras vacunas. Esto es importante porque, igual que las vacunas de Pfizer, Moderna, todas estas que están ahora saliendo, han podido ser probadas en grupos de personas vacunadas y no vacunadas, al día de hoy no se entendería que se tuviera un grupo de no vacunados y se les sometiera a no estar vacunados para probar si tu vacuna funciona o no funciona. Como consecuencia, las alternativas son estos parámetros de inmunogenicidad que la agencia está estudiando. La otra vacuna es una vacuna de ADN. Como todos sabéis, la vacuna ADN o de la RNA, la de Moderna o la de Pfizer, es un gen lo que se te inocula, que recoge un macrófago. El macrófago, con el gen que ha enganchado, genera la proteína S, que la libera, y al liberar la proteína S, el sistema inmune, lo que constituye realmente el antígeno es la liberación de esa propia proteína S. La generación de anticuerpos contra este antígeno es lo que da la respuesta inmune, humoral y celular contra la proteína S. Las ventajas que tiene este tipo de vacuna pues es muy grande. Lo primero es que la secuencia de ADN puede aislarse y clonarse en un plásmido en un muy poco tiempo. Se puede producir a gran escala relativamente fácil, puesto que el plásmido se incorpora en una Escherichia coli. Nosotros tenemos antecedentes de este tipo de vacunas porque tenemos en registro, para recibir la autorización ahora a finales de esta primavera o en el verano, tenemos una vacuna ADN en registro del EMA, que es contra la leishmaniosis, y a partir de un gen, que es el gen LAC. Por lo tanto, tenemos bastante experiencia en este tipo de vacunas y puedo decir que la fabricación de este tipo de vacunas a partir de Escherichia coli es relativamente sencillo. Luego, lo más complicado son los sistemas de purificación, obviamente, pero bueno, están perfectamente estudiados a día de hoy por nosotros. El producto no es un patógeno infectivo, son vacunas muy seguras, son vacunas muy estables. Imaginarse lo que es que no necesite cadena de frío. Es decir, una vacuna que puedes llevar a estantería, pues imaginarse para los países pobres, son vacunas que tienen mucha importancia. ¿Cuál es el problema que conocemos de estas vacunas? El sistema de administración. Para que el macrófago adquiera ese gen, hay determinados genes, por ejemplo, el gen LAC, que por vía subcutánea, por vía intramuscular, pues no respondían un porcentaje importante de animales. Sin embargo, por vía intranasal, la respuesta era masiva. Con lo cual, si localizas un buen sistema de administración, no cabe duda que estas vacunas son enormemente eficaces. En el caso de la que estamos estudiando, que es la del SARS-CoV-2, la posibilidad es a través de piel, lo que hemos visto, y en este caso, desde luego, la electroporación ha sido de un resultado excepcional. Lo que ocurre es que mediante ligero choque eléctrico no sería muy admitida en países europeos, pero, por ejemplo, en Corea sí que tiene una vacuna por electroporación. Pero, bueno, estamos trabajando en otros sistemas de liberación para que esta vacuna pueda funcionar. Y la molécula de ADN son relativamente fáciles de manipular por los temas de bioseguridad. Y finalmente, quería dar dos palabras en torno al paso de la I+D a la industria. Para nosotros, gracias a la ciencia y a la transferencia de esa ciencia a una empresa, es como se genera innovación. Y una empresa, para cualquier innovación,
es el mejor motor de competitividad y crecimiento. Sin innovación, estamos convencidos que una empresa no tiene futuro. Los cambios tecnológicos son los principales impulsores. La tecnología es la responsable de que los procesos productivos mejoren y la innovación generada por institutos y universidades, si van acompañadas de la implantación en una empresa, es lo que realmente tiene interés. Los institutos de investigación, las universidades, pues realmente el paso de una idea científica, venga de donde venga, básicamente de instituciones, de universidades, si pasa a la empresa, realmente es la mejor forma de devolver a la sociedad lo que la sociedad da a la ciencia. La sociedad mantiene universidades, mantiene instituciones, las instituciones dan esa ciencia que si es aprovechada por la empresa es la forma de retribuir nuevamente a la sociedad con esos productos. La forma de cómo se introducen estas innovaciones pues son mediante nuevos productos, mediante nuevos procesos, mediante nuevos servicios. En cualquier caso, tiene interés para la empresa como cambio del modelo productivo, cambio del modelo de negocio o cambio en el modelo de gestión. Decir también que el gasto en I+D no es el único input que actúa en innovación. Además de tener la financiación necesaria, hay que tener otros dos factores importantes, es la formación y el conocimiento y el ingenio. Y realmente estos dos factores en España es un país que ha destacado con sus investigadores aquí y fuera de aquí. Investigadores que han salido de España han triunfado donde han ido. Con lo cual el ingenio y la formación y el conocimiento está garantizado. Desde el punto de vista de una empresa, pues sacrificar la innovación por ahorrar gastos es como parar el reloj para detener el tiempo. No tiene sentido. Y solo quería daros las gracias y me pongo a vuestra disposición. Gracias a un médico y a una vacuna, seguro que esta gente tendrá un futuro mejor. La pena y como reflexión es que normalmente se estudian y se fabrican vacunas que son más rentables y no necesariamente las vacunas más necesarias. Como reflexión. Y a partir de ahora estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. He tratado de limitarme a esos 40, 45 minutos porque esto da mucho que hablar. Pues muchísimas gracias, Esteban. ¿Alguien se anima y tiene? Yo en el chat este de aquí no he visto ninguna pregunta, así que voy a empezar yo preguntando a ver si la gente se anima. Has puesto un poco cuáles son la forma de producir vacunas tipo virus, tipo bacterias, con la de MTVVAC, que te agradezco un montón, y agradezco a Carlos Martín, que la acabo de ver, que está. Y muchísimas gracias por incluir esa en tu presentación. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con una vacuna sintética como es Novavax? ¿Sigue los mismos pasos de producción? Entiendo que sería pues quizá como un medicamento, los pasos que tú has puesto para cualquier otro medicamento. Y mi segunda pregunta en la misma, ¿qué puede parar la producción? O sea, ¿qué problema puede tener un producto como el de Novavax que paralice la producción? Y me estoy refiriendo a los casos de que ahora estamos viendo de que se paraliza la producción por falta de materias primas, como por ejemplo los nanolípidos de Pfizer o Moderna, o la falta de viales, cristales para viales. ¿Qué puede parar la producción de un producto sintético como Novavax? Bueno, la paralización de la producción y las, digamos, las sospechas en relación a la menor producción de la que esperaban en los casos de Pfizer y en los casos de Oxford, en mi opinión, yo no conozco, pero por la experiencia que tengo es porque en los lotes iniciales tú presumes que vas a tener una productividad determinada que luego después salen más bajas. Esa es mi primera reflexión.
En el caso de la vacuna de Novavax, en este esquema voy a resumirla muy fácilmente. Porque la de Novavax es probablemente la vacuna más diferenciada de todas. Es la más diferenciada. Estamos hablando de vacunas RNA, que son Moderna y Pfizer, y otras que son realmente un gen, otras que son en adenovirus que se han insertado la proteína S, como es el caso de la de Oxford o la de Sputnik. Esta de Novavax es la que se llaman vacunas VLP, que son virus-like particles. Eso es bastante más complejo. Primero tienes que generar la proteína. Lo que nosotros generamos es el antígeno. ¿Y cómo lo generamos? Pues ellos lo que han hecho ha sido introducir la proteína S en un virus de insecto, en un baculovirus. Por lo tanto, las células que cultivamos aquí, en el cultivo celular, son células de insecto. Se induce con ese virus y se pasa a las fases de purificación. En las fases de purificación, que es enormemente compleja, te quedas solamente con la proteína S. La proteína S es la que va a ser parte del antígeno, puesto que ellos tienen patentado un producto que se llama Matrix, que es una saponina especial, que imaginarse como una forma de un dado de muchas caras, y que cada una de las caras, por el centro de la cara, tiene un resorte de apetencia donde engancha la proteína S. Con lo cual, lo que tú estás generando es como una especie de bolita a la cual la proteína S se le ha pegado en las diferentes caras. Cuando eso se inyecta, el sistema inmunológico reconoce esa partícula como una partícula vírica, porque es idéntica. Por eso se llaman virus-like particles. Es una de las vacunas más diferenciadas y en la que se tiene más esperanza desde el punto de vista de seguridad y de eficacia. Ellos tienen ya experiencia en otro tipo de vacunas que han hecho por este sistema, con excelentes resultados. Y los resultados que tienen de la fase 3 son magníficos. Esperamos que en abril obtengan la autorización. La fabricación, ya digo, es bastante compleja, es muy compleja, porque no es solo fabricar el antígeno, luego tienes que hacer la vacuna a partir de este Matrix, pero no cabe duda que va a ser una de las vacunas más diferenciadas y que va a decir bastante en el mercado, sí. ¿Y qué podría paralizar el proceso? ¿Qué problema? Los problemas pudiera paralizarlo o detenerlo un poco. Los problemas pueden ser que tengas cualquier, en el sistema de fabricación, tengas cualquier contaminación. Cualquier contaminación que te aparezca invalida el lote. Entonces, por eso tienes que tener todo muy, muy, muy bien ajustado. Y a pesar de todo, cualquier variabilidad que suceda con cualquier contaminación banal, no tiene por qué ser una contaminación de un germen, con una contaminación banal, el lote queda automáticamente eliminado. Esa es una de las razones. La otra, que en la fabricación, en la fermentación, pues que no salga la riqueza que tú presumías. Tú presumías que en un tanque de 1.000 litros podías sacar 1 millón de dosis y salen 600.000. Entonces, al final, lo que importa es la cantidad de proteína pura que has conseguido. En el sistema de purificación, pues también puede haber contaminaciones y alteraciones. Y una vez que lo tienes, pues en este caso, pues que hubiera una limitación de Matrix, por ejemplo, hubiera una limitación de la adyuvante, ¿no? Y finalmente, si lo tienes aquí, pues efectivamente, si vas a por viales y todo el mundo está llenando, te quedas como sin mascarilla, ¿no? Pues muchísimas gracias, Esteban. Tenemos una pregunta, Ibir, por turno. Carlos Martín, tenía una pregunta, ¿puedes preguntar? Hola, muy buenos días, Esteban. Genial la charla, ¿eh? Yo creo que nos has dado una visión muy clara de lo difícil que es hacer una vacuna.
porque cuando presentas este cuadro aquí en Vacunar de Veterinaria, pues tenéis experiencia de aerobios, anaerobios, cultivos celulares, y lleváis años y años trabajando en eso. Yo creo que la sociedad no se da cuenta de que cuando quieres hacer algo, si no estás preparado, pues no lo puedes hacer. Entonces, me gustaría, bueno, primero darte la enhorabuena y luego gracias por ver la dificultad de las vacunas. Y me gustaría saber tu opinión sobre, porque como tenéis experiencia en vacunas vivas, inactivadas, adyuvantes, porque producís adyuvante de aluminio, si piensas que Europa lo está haciendo bien, porque yo creo que se está apostando las 6 vacunas que está apostando Estados Unidos, las WAR Speed, son todas basadas en la proteína S. Yo creo que es un bastante suicidio. En cambio, las vacunas más sencillas, lo que entendemos los que entendemos poco de vacunas, serían vacunas inactivadas, que le pones un adyuvante de aluminio, como en polio, como, no sé, en Europa yo no he visto más que Valvena, me parece que se llama, una compañía sueca que está produciendo esa vacuna y que se supone que en septiembre estará. Y de hecho los ingleses ya han comprado 40 millones de dosis. Por si acaso la S no funciona. Entonces, ¿tú crees que hemos aprendido algo de esta pandemia? Porque sería genial que Europa tuviese fábricas de vacunas en toda Europa para producir por lo menos sus necesidades y sobre todo exportar, porque además una vacuna inactivada es simple de utilizar, se podría llevar a África, se podría llevar a cualquier sitio. Yo creo que hemos empezado por lo más complicado y yo no sé si tu experiencia es que los virus atenuados tipo SARS-CoV-2 iba a ser dificilísimo hacer salas de seguridad biológica, pero vosotros habéis trabajado con virus, con bacterias, con sí, de todo, y la polio. No habría problema. Nosotros, por poner la pregunta tuya, son varias preguntas. Sí. Claro, voy a tratar de diferenciar. En la primera pregunta sobre Europa. Europa lo ha hecho mal, pero no lo ha hecho mal ahora. Lo ha hecho mal hace bastantes años cuando eliminó cantidad de fábricas de biológicos, las deslocalizó y las llevó a India o fabricó en otro sitio pensando que solo las vacunas de niños y las 4 vacunas que podían tener una rentabilidad importante como la del cáncer de cérvix de las... El papiloma. Y nos hemos olvidado del resto, con lo cual Europa quitó las fábricas. Al día de hoy, el número de fábricas que hacen antígeno en Europa, la tienes en Inglaterra, la tienes en Bélgica, en Alemania y nosotros, y no sé si hay alguna pequeñita por ahí también, pero no hay muchas más. Entonces, claro, una pandemia de esta te coge descubierto. Así que, en mi opinión, lo ha hecho francamente mal. La segunda parte. Las vacunas inactivadas son vacunas que han funcionado perfectamente y, como tú dices, de una manera sencilla con el adyuvante. Trabajar con el coronavirus no tiene elevados riesgos. Y voy a decir por qué. Nosotros fabricamos vacuna de rabia. La vacuna de rabia, el virus rábico, es... ¿Qué pasa? Que la gente que trabaja con todos los medios de protección y además está vacunado. Está vacunado. Es decir, que la persona que entra a trabajar con este tipo de virus tiene que tener un nivel de anticuerpos que se le determina anualmente por encima de los límites para considerar que está vacunado. Con lo cual, en el caso del coronavirus, no habría ningún problema en trabajar. De hecho, hay una vacuna inactivada en China, hay una vacuna inactivada en India. Uno de nuestros socios en India, Bharat, es el que tiene precisamente una vacuna inactivada trabajando con el coronavirus e inactivándolo. Yo no conozco, no tengo detalles sobre la eficacia de este tipo de vacunas, pero estoy completamente seguro que con la cantidad de adyuvantes nuevos que tenemos ahora, una vacuna inactivada daría una inmunidad mucho más amplia, que no solo contra la proteína S, sino lo haría también contra algunos otros resortes del virus para tratar de engancharlo. O sea que estoy de acuerdo con lo que tú has dicho. Muchísimas gracias. ¿Eh? Muchísimas gracias, Carlos. Paso a la siguiente persona, que es Mónica. Mónica
López Fanárraga. Puedes hacer la pregunta si quieres. ¿Mónica? ¿No tienes audio? Vale, pues le hago yo entonces la pregunta que te has hecho. Mónica preguntaba que si sabes si existe alguna vacuna de DNA que no dependa de vectores víricos, por ejemplo, de nanopartículas solo. Vamos a ver, que entienda bien la pregunta. ¿Vacuna DNA? ¿Eh? Que no dependa de vectores víricos, que puedas poner el DNA solo con la nanopartícula. Es lo que entiendo, ¿verdad, Mónica? Lo que quieres decir. Sí, sí, sí. Eso. Sí, sí, sí. El DNA, como el RNA, tú lo puedes poner solo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo puedes poner. De hecho, las vacunas de Pfizer y Moderna, yo creo que son puro DNA. No tienen más que, lo único que han hecho ha sido que tienen la proteína S estabilizada, que llaman. Es decir, que los finales de la proteína le tienen dos prolinas, con lo cual la proteína queda sujeta y es lo que se inyecta. Realmente estas vacunas, como actúan, es cuando el macrófago engancha ese gen. Cuando el macrófago engancha ese gen, es el propio macrófago el que determina la generación de la proteína S. Es lo que adquiere, es el gen de la proteína S, que el macrófago libera la proteína S, que es lo que en el torrente circulatorio, el sistema inmunológico la reconoce como proteína extraña, y al ser proteína extraña, crea anticuerpos contra ella. Entonces, sí, efectivamente, se puede poner sin necesidad de un virus. Sí, sí. La de Oxford, por ejemplo, lleva un virus. La de Mariano Esteban, que estamos nosotros desarrollando, es un virus Ankara que lleva la proteína S. En el caso de, pues, de la Sputnik, es también una proteína de una de adenovirus al que se le ha insertado la proteína S. Pero la pregunta, efectivamente, sí, se puede poner DNA sin necesidad de una partícula vírica. Tiene que ir. En algunos casos la vehiculan en nanopartículas. Perdona, Carmen, hay una... Sí. Que no veía otras preguntas, pero... Hay una pregunta en el chat del YouTube. Manuela pregunta, ¿cómo se ha conseguido adelantar tanto los plazos en las vacunas del SARS? Pues ha habido, para mí, dos razones fundamentales. La primera es que ha habido mucho dinero por parte de los gobiernos en el mundo. Han colocado mucho dinero porque el SARS, a pesar de ser algo tan pequeño como una 10 milésima de milímetro, y que todos los virus, todos los coronavirus que hoy tenemos al día de hoy en el mundo, si todos los coronavirus los pudiéramos coger y meter en un recipiente, entrarían todos los que hay en el día de hoy, en 24 horas, en una lata de cerveza. Ese individuo tan pequeño ha paralizado el mundo, ha colapsado los sistemas sanitarios, ha eliminado no sé cuántos puestos de trabajo y nos ha paralizado. Por lo tanto, han tenido que ver qué recursos se podían colocar para tratar de obtener una vacuna. Con la ciencia que se conocía de antes, lo que han intentado es acelerar los plazos. Y han tenido suerte, por dos razones. Han tenido suerte porque los estudios previos que había de RNA han sido suficientes para que la vacuna la pudieras desarrollar en fases clínicas relativamente fácil. Y la segunda es que la enfermedad estaba presente. Cuando tú quieres probar o quieres desarrollar una vacuna en fase clínica, en humanos, no es igual que en veterinaria. En veterinaria, para nosotros, era muy fácil, y es muy fácil, comprobar si una vacuna es eficaz, porque coges un grupo de animales, los vacunas, otro grupo de animales, no los vacunas, los pones en un búnker, los infectas a todos y ves si la vacuna protege o no protege. En el caso de humanos eso no es posible, pero teníamos la pandemia encima. Es decir, la granja experimental la teníamos en el país, con lo cual cualquier iniciativa de vacuna que ha aparecido era fácil comprobarla,
porque solo había que vacunar un número de individuos. Los otros ya no estaban vacunados y veíamos si enfermaban o no. Entonces, todos esos plazos se han podido acortar por esa razón y porque existen parámetros inmunogénicos. En caso de la tuberculosis, no hay parámetros inmunogénicos. Tú no puedes saber si un individuo está protegido o no. Tienes que irte a un país endémico y tienes que probarlo en miles de personas y esperar años para ver si la vacuna funciona o no. En este caso, teníamos la granja experimental, eran todos los países. Todos los países, con infecciones permanentes. Por lo tanto, vacunar un grupo era suficiente porque el grupo control lo tenías en la otra parte, ¿no? Esas son las razones fundamentales. Y luego, claro, las agencias de medicamentos se han movido de una manera ágil con el rolling review. Conforme tú ibas avanzando en el proceso de desarrollo, ibas pasando la información. Y además, había dinero suficiente para que se fabricara la vacuna a riesgo. Es decir, nosotros llevamos ya desde el 1 de enero de este año fabricando vacuna de Novavax, aunque no está registrada. Cuando la vacuna esté autorizada, esas vacunas se podrán poner en el mercado. Pero si no la autorizan, esas vacunas hay que tirarlas. Entonces se fabrica a riesgo. Pero era tanto el mal que estaba produciendo este virus, mal a nivel mundial, que todos los resortes han actuado a favor, incluida la propia enfermedad, incluida la inmunogenicidad del virus. Porque estamos viendo que es inmunogénico, puesto que individuos que han padecido la enfermedad han quedado protegidos. No todas las enfermedades te dejan una protección igual. Y ahora estamos viendo que este virus, pues sí, deja protegido al que lo padece. No sé si la contestación ha sido al 100% o queda algún fleco por ahí que no me acuerdo. ¿Hay alguna más, Natalia, que yo no vea? No hay ninguna más. Yo quería acabar con una pregunta. ¿Qué razones, incidiendo un poquito en la pregunta de Carlos Martín, de por qué no se han usado o por qué es tan reticente Europa a aprobar o la vacuna de Sinopharm, que ya está, la vacuna china inactivada, que ya la están poniendo, por qué es tan negativa a poderse usar ya esa, al igual que, aunque es diferente, la de Sputnik, que también está bien reportada, que está funcionando bien? ¿Qué es lo que está paralizando el que se puedan usar estas vacunas, cuando, por ejemplo, Hungría sí que las está usando, ha decidido dar el paso y usar ambas? Mi impresión es que en el caso de la de Sinopharm, de los chinos, o en el caso de la Sputnik, no han sido tan transparentes como en otros desarrollos. No quiero decir que lo hayan hecho mal, lo habrán hecho bien, pero yo creo que la filosofía en estos países es a darte el producto ya terminado. Y en el sistema que nosotros tenemos de autorización de un producto, quieren que se le enseñen absolutamente todo. Yo creo que no tardando mucho, la de Sputnik será autorizada. No hay ninguna razón para que no. De hecho, la Sputnik para mí es una vacuna bastante más inteligente que la de Oxford, porque son dos adenovirus diferentes. En el caso de la de Oxford es el mismo adenovirus, con lo cual, si tienes que poner dos dosis, la primera dosis lo que te hace es que crea anticuerpos contra la proteína S, pero también contra ese adenovirus. De modo que cuando pones la siguiente dosis, pues igual parte de ese adenovirus queda bloqueado y entonces el resultado no es el mismo. De hecho, tuvimos la noticia del error que se había cometido en el desarrollo clínico de que cuando se puso media dosis, que poniendo media dosis de principio y una dosis de segundo, resulta que eso tenía mayor protección. Y dice, bueno, ¿y aquí qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que el número de, o sea, los anticuerpos que se han generado con la primera media dosis han sido más bajos y, por lo tanto, no han bloqueado la segunda. Es una razón muy sencilla. En el caso de la Sputnik, son dos adenovirus diferentes, con lo cual tú generas una inmunidad contra la proteína S y al adenovirus primero, y en el segundo no queda bloqueado porque es diferente.
y se consigue el booster de la S. Entonces, yo creo que van a ser autorizadas. En el caso de la Sinopharm tengo menos información, pero no hay ninguna razón para que no funcione si la cantidad de antígeno, porque las vacunas inactivadas lo que requieren es una alta cantidad de antígeno. Las vacunas vivas necesitan menos, pero las vacunas inactivadas necesitan una gran cantidad de antígeno. ¿Y tienes información de la de Valneva, que en Francia, que va a hacer virus inactivado? ¿Cuándo la tendrán? ¿Cuándo estará? No tengo mucha información. Sé que Valneva habían estado trabajando anteriormente con alguna otra vacuna que no me acuerdo si eran virus sarampión. No tengo ahora mismo en la cabeza información sobre las vacunas de Valneva. No hay ninguna pregunta más, ¿no, Natalia? No hay ninguna otra. Bueno, pues yo quiero, entonces ya acabamos, que también quizá es la hora. Quiero agradecerte muchísimo, Esteban, que aceptaras esta invitación. Muchísimas gracias por esta charla tan genial que nos has dado. Muchas gracias a todos los que habéis venido y gracias por participar. Muchas gracias, Carlos, que ha dicho que se ha ido. Muchas gracias al servicio de micro que ha participado, a la universidad, muchos de la universidad, que a veces nos cuesta que la universidad participe. Muchísimas gracias a todos por venir, Asun, Jesús Navas, Mónica, aunque Mónica también estás en el IRIVAL, muchas gracias sobre todo por participar en ello y un lujo que nos hayas contado esto tan pertinente, además precisamente ahora, y esperamos verte en presencial. Quizá en un tándem, tú con Carlos, para que nos contéis ya que ya estáis en los ensayos clínicos de la MTBVAC. Muchas gracias por la invitación y yo, como siempre, estoy a vuestra disposición. En la medida en que algo pueda contar que tenga interés, no tengo más que el gusto de hacerlo. No hay más. Bueno, pues sin más, yo cierro ya las Biomedical Lectures de hoy. Y Natalia, no sé si quieres decir tú algo más. Nada, muchas gracias, Esteban, por aceptar la invitación y a todos por asistir. Nos vemos en la siguiente. Adiós, hasta luego a todos. Gracias.